Jorge, cuéntame sobre tu reciente libro que has publicado. He tenido la oportunidad de leer un poco sobre él y hay cosas que me han gustado mucho, pero quisiera que me digas si qué tan importante, qué tan medular es lo cusqueño en tu escritura. Creo que él, no sé si lo es todo, pero es gran parte. Creo que no solo es el cusqueño, sino también ser andino y reconocerse como andino en mi trabajo en general es la piedra angular. Entendiendo al Cusco no como este asunto, digamos, telúrico, místico, incaico, sino desde una perspectiva más andina y tampoco desde una perspectiva así, digamos, chauvinista, ¿no? Hay mucha crítica en una ciudad tan particular como el Cusco, una ciudad llena de turistas, una ciudad que acaba de tener su primer mall gigante. Entonces me parece que el universo cusqueño es un universo muy rico, desde la parte no solo de la ciudad, sino también la parte más rural, digamos, esa convivencia que tenemos con una cultura que, aunque nos digan que está desapareciendo o que estas ansias de modernizar que tiene el capitalismo, digamos, de homogeneizarlo todo, nos diga que eso significa atraso, que eso significa fealdad, que eso significa ignorancia. Creo que pese a eso, toda la cultura andina del Cusco está muy presente en lo que hago. Porque soy de acá, he crecido acá, he estudiado solo 5 años en Arequipa, he regresado, me gusta, no sé si me vaya, creo que no. O sea, no tengo necesidad, menos estudiar quizás o conocer, por supuesto, pero me gusta el Cusco y creo que eso se refleja también en lo que escribo. Me contabas que este es tu cuarto libro. Sí. ¿Hay algún tú, aunque como siendo tú el propio autor, de repente te resulta un poco difícil decirlo, pero ves alguna especie de evolución entre tus libros anteriores y este? Ah, por supuesto. En primer lugar, este es mi primer libro de poesía. Antes he publicado narrativa, publiqué un libro también experimental que se llama Para detener el tiempo, que tenía novela, cuento y poesía. Pues la primera vez que mi cuerpo me dice que escriba poesía. Entonces, definitivamente creo que a nivel crítico también las lecturas que uno tiene o la propia intención de hacer literatura no solo por publicar, porque a veces eso pasaba mucho en la escuela de literatura en mi generación, que todos queríamos ser, bueno, creo que todos los escritores quieren ser Rambo o un escritor que a los 19 años cambie la literatura para siempre. Entonces ya no tengo esas ansias de querer ser reconocido joven, porque tampoco ya no soy tan joven, digamos, y de hecho que hay, creo que sí hay una evolución con el asunto del quechua también, es una lengua que habla mi abuela, que mi mamá entiende y que yo ya no, de alguna manera, no la tengo desde de lengua materna. Sin embargo, el quechua es un idioma que escuchamos todos los cusqueños todo el tiempo, desde que somos muy pequeños. Entonces el manejo, el acercamiento, cada vez más consciente a lo que significa la cultura andina, me ha ayudado a, creo yo, ojalá, a que técnicamente también el trabajo mejore, ¿no? Estéticamente. Y en cuanto a, ¿has recibido algunas críticas, opiniones sobre el libro? ¿Cómo lo ha recibido, digamos, el ambiente literario local? El ambiente literario local no lo sé, porque o sea, el libro se publicó en julio, pero es la primera vez que lo presento en Cusco. Entonces han sido 6, 7 meses que no se ha sabido mucho de mi trabajo acá. No he recibido hasta ahora personas, digamos, una crítica literaria desde el Cusco. Sin embargo, ya el libro, por el formato, mi libro se lee de atrás para adelante, es bilingüe, tiene poesía visual. Y no sé si eso sea fácil para digamos, entrar rápidamente al libro. Yo he estado en la Feria del Libro de Lima, por ejemplo, en el Tarapoto, en la Feria del Libro de Juliaca, y por el propio formato, la gente lo toma, lo agarra, no sabe cómo a hacer y lo deja. Entonces, desde la perspectiva, digamos, de vender, si uno no lo vende explicando, es un poco difícil. Espero que eso no sea un impedimento para que la gente se acerque de alguna manera a la poesía de libro y bueno. No lo sé todavía, no sé qué reacción va a tener. A mí me preocupa un poco especialmente con el asunto del quechua, es la primera vez que yo tenga conciencia, que yo conozca que se hace la traducción de este tipo de poesía, que es una poesía un poco más, a mí me gusta llamar como ultramoderna, pues, no quiero ser posmoderno, pero también sé que lo ultramoderno, categorizar algo como ultramoderno es bien posmoderno también. Entonces, es la primera vez que se hace un trabajo de traducción, entonces yo no sé cómo vaya a tomar las personas que pueden leer en quechua.
Imagino que para muchas personas va a resultar recontra raro, a veces inentendible, por esta falta de tradición de traducción de otras lenguas al quechua. Pero es lo que me nace, entonces no puedo hacer otra cosa, ¿no? Ya, y como punto de curiosidad, ¿hay producción en quechua, digamos, actualmente, literaria? Por supuesto. Hay una producción creciente. Pese a que, por ejemplo, en el Cusco ya no tenemos el Premio Regional de Cultura, que lo hacía el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio. Ese era un premio que premiaba o reconocía justamente cuento y poesía, tanto en quechua como en castellano. Ese concurso a mí, por ejemplo, me hizo que gente que esté interesada en producir en quechua tenga un lugar donde, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Guabón Poma de Ayala y editamos una revista que se llama No Canchis, que era una revista fashion fresca, juvenil, pero en quechua completamente. Y a través de ese espacio también mucha gente comenzó a mandar sus textos y también había literatura, relato. Entonces he visto también producción de universidades en Lima, hay editoriales independientes como Pacarín Editores, que son, Pacarín es, digamos, especialista en esto de lenguas originarias. Entonces se va poco a poco abriendo espacio a los escritores en quechua, ¿no? Uh-huh. Okay.